Buenas noches, ¿todo me escuchan? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, vamos a iniciar ya. A ver, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar con una sesión sobre la importancia de los juegos matemáticos para niños, ¿ya? A ver, vamos a iniciar con un video, ¿ya? Vamos a iniciar con un video. A ver, vamos a iniciar la importancia del juego, ¿ya? ¿Se escucha? ¿Ya? Los docentes, bueno, pregunta, ¿no? Este video consiste en qué importancia tiene el juego en la enseñanza de las matemáticas. Pero si bien es cierto, o nos hemos dado cuenta ya que el juego es muy importante a la hora de no solamente enseñar matemática, ¿no? En sí la matemática, pues, para que un alumno pueda llegar a entender, pues no hay otra herramienta que el juego, ¿no? O el juego, la matemática se apoya para que se pueda entender mejor con el juego, ¿no? Pero en este caso, en el tema de inicial, pues es muy importante para cualquier asignatura o curso, ¿no? Que se puede enseñar, para cualquier tema que se puede llegar a enseñar. Tendremos que intervenir como maestro para decirles
valor jugando el aprendizaje de reglas, a la dirección, al otro, al libro, al juego, quién ganó, quién no ganó. Son situaciones son muy ricas en su lugar. Entonces, creo que eso va a tener en cuenta jugamos. Hay cosas para hacer a propósito del juego en un contexto diferente cuando ya está muy explorado en el momento del juego. Entonces, pues estamos como más abiertos a poder pensar en los cálculos, en los números, ¿sí? A ver, listo. En esta ocasión se ha observado cómo definitivamente el juego, muy bien, de alguna u otra manera, pues hace que el estudiante genere, ¿no? O el alumno genere esa actitud de retador, ¿no? Que siempre al jugar con diferentes juegos también, ¿no? Al desarrollar las capacidades, habilidades, pues cada vez más el estudiante pues hace que genere esa, o de alguna u otra manera se puede decir que es, se ve un poquito más ambicioso, ¿no? En este tema de matemáticas, ¿no? Porque de esa manera yo creo que también se puede incentivar más a lo que es el aprendizaje de la matemática, ¿no? Porque si bien es cierto, no es al inicio, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil para que el alumno, el estudiante pueda querer, ¿no? No es tanto así, ¿no? No es tanto, digamos, como ahora pensamos que, digamos, la matemática que es difícil, ¿no? Sino que a veces el docente, el lado pedagógico también, ¿no? Ya, entonces, vamos a mostrar unas diapositivas, ¿no? Vamos a ver. A ver, la importancia del juego, ¿no? A ver, ¿por qué los estudiantes sienten rechazo hacia la matemática, ¿no? Es una pregunta que yo creo que a ver, en estos tiempos, en este siglo, no debería suceder eso, ¿no? Bueno, es desde mi punto de vista, ¿no? Porque no se trata de que la matemática sea difícil, ¿no? Porque depende de uno cuánto practique, ¿no? Y es lo que yo me he sacado la conclusión como profesor de matemática. No es tanto si la matemática es difícil o es fácil, ¿no? Si no, es depende de que uno practica, ¿no? Si uno está con los brazos cruzados, obviamente el profesor no va a ser mago o la profesora no va a ser mago para que el alumno pueda saber o desarrollar un ejercicio, ¿no? Entonces, es cuestión también de que el alumno pueda practicar a diario, ¿no? Entonces, el lado no está por el lado de la matemática, que es difícil, ¿no? El lado está por uno, ¿no? Porque hoy en día, digamos, ¿no? Ya no se interesan, digamos, o mejor dicho, porque se hacen llevar más, digamos, por los juegos, por esos juegos del internet, ¿no? Los videojuegos, ¿no? Como que ahorita está de moda el Free Fire, todos esos juegos.
¿no? Se hacen, y bueno, no, tampoco digo que está mal, ¿no? Pero hacen mal uso, pues, ¿no? O sea, se demanda Profesor, su audio. Profesor, su audio no se le escucha. Listo, a ver. Como les decía, que no, ya en este siglo ya no deberíamos ver por el lado de del área, ¿no? De matemáticas, sino ya deberíamos ver por el lado de nuestra posición, ¿no? ¿Por qué hay hogares disfuncionales? ¿Por qué los chicos cada vez más están yendo o están ocupando su tiempo más en los videojuegos? Más, no es que está malo, no es que es malo, sino que más de lo debido ocupa, ¿no? Entonces, eso hace que, ¿no? Poco o nada ocupan el tiempo en ejercitar, ¿no? En este caso, desarrollando matemática, ¿no? Entonces, eso debería serlo, según mi punto de vista, ¿no? Pero no está de más desarrollar estos temas, ¿no? Porque, si bien es cierto, colegas, ya la educación, los términos cambian, ¿no? Los términos, por ejemplo, antiguamente se hablaba de lo que es el centro, digamos, de un aula, pues era el docente, ¿no? Y también había ahí alumnos genios, se decía, ¿no? Que hay alumnos que, bueno, pues no son inteligentes. Esos términos ya no van en este siglo, ¿no? Porque no es tema de inteligencia, porque nadie nace, ¿quién nace inteligente, ¿no? Entonces, por eso este tema, este título, yo creo es un poco trivial, creo, de alguna u otra manera, para conocer que ya no es bueno utilizar, ¿no? Este término de, como decir, ¿no? Que la matemática es difícil, ¿no? Si no depende de uno, ¿no? Porque si yo constantemente practico, ¿no? Obviamente voy a responder, ¿no? Entonces, eso, ¿no? De una u otra manera, pues se hace conocer de esta forma, ¿no? Muy bien, a ver. Valga las verdades, este tema es con respecto a la transmisión en familias de generación a generación, ¿no? Bueno, muchas veces cuando estamos reunidos, a ver, cuando estamos reunidos en familia, hemos compartido comentarios respecto al rechazo hacia la matemática, ¿no? Como, por ejemplo, nunca me gustó la matemática en el colegio, solo son numerosos y fórmulas que tienen que memorizar o no sirven para nada, ¿no? Entonces, fíjense que son términos ya del siglo pasado, netamente, ¿no? Porque, como le digo, no es cuestión de gusto, ¿no? La matemática no es cuestión de gusto, sino es cuestión de poder practicar y resolver cualquier tipo de matemática,
matemática, ¿no? Cualquier tipo de ejercicio de matemática, ¿no? Y pues, para eso, ¿no? Cuando más uno va resolviendo, pues va a afrontar ese problema, ¿no? Entonces, con respecto en los niños, pues pasa lo mismo, ¿no? En cuanto a la multiplicación, yo les pongo un ejemplo. Muchos, por ejemplo, ahora también hacemos, digamos, ¿no? De repente se nota, ¿no? Que, digamos, 5 por 5 no te responde o 6 por 7 no te responde, ¿no? Entonces, bueno, se hace que, digamos, que el alumno pueda memorizar, ¿no? A ver, para mañana la tabla de multiplicación te vas a memorizar, ¿no? Entonces, yo como maestro, pues no hago eso, ¿no? Yo mi recomendación le doy, ¿no? Que pueda practicar ejercicios cuantas veces que pueda, ¿no? Y obviamente que al utilizar reiteradas veces, incansable de veces, la multiplicación hasta ya se va a dar, ¿no? Hasta, ¿no? Ya hay momentos que ya ni va a ver la tabla, ¿no? O ya se va a cansar, ¿no? Si ya sé, ya por gusto voy a mirar algo así, ¿me entiende? Entonces hay términos que, digamos, ya no da, ¿no? Lo otro es, no solo son números y fórmulas que tienen que memorizar, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, eso ya no es tan crucial, ¿no? Vemos que lo más bonito de matemática es que sea contextualizado, ¿no? Se puede hacer de un contexto, ¿no? Hay muchísimos problemas que se puede hacer con matemática, ¿no? Mi papá fue al mercado a comprar dos kilos de manzana, ¿no? Y mi mamá también trajo 3 kilos de pera, ¿cuántos kilos de frutas tengo? Algo así, ¿entiendes? Entonces, no son fórmulas, obviamente, ¿no? Son temas de poder razonar y, bueno, se puede deducir, ¿no? No sirve para nada, ¿no? Eso es un término que se ha visto, ¿no? en el siglo pasado, ¿no? Pero bueno, acá la idea es de que se siguen viendo esos donde ya no se debería ver, ¿no? Es crucial, ¿no? Si no, a través de la historia se ha visto que la matemática siempre ha sido la herramienta de la ciencia, ¿no? La ciencia ha avanzado a tal punto, con la ciencia y la tecnología ha avanzado a grandes rasgos, justamente gracias a la matemática, que ha sido es la herramienta principal, ¿no? Muy bien, entonces, mira, a pesar que la matemática no es concreto, no es objetivo, es subjetivo, ¿no? nos ha ayudado bastante en el desarrollo de la humanidad, ¿no? También nos ha ayudado bastante en el desarrollo de la tecnología, sobre todo en la ciencia, ¿no? Ahorita ahí estamos viendo lo que son las múltiples ocasiones, ¿no? Que nos están sorprendiendo la ciencia, ¿no? Muy bien. Son términos, ¿no? Bueno, la otra parte también es, a ver, en esta parte de repente es sobre la transmisión en familia de generación a generación. De repente alguno de ustedes puede comentar con respecto, ¿no? Que en la casa hay veces, no siempre. Esa es la educación, ¿no? La educación, de repente ustedes también tienen algunos tienen sus hijos, sus hijas, ¿no? Que la educación es eso, ¿no? En un momento de la cena, del almuerzo, ¿no? Siempre debe preguntarle, ¿no? Y sacar la información, ¿no? Y una vez que uno tiene idea de la historia de sus hijos, pues puede tomar una decisión acorde, ¿no? A su realidad, ¿no? Entonces, no es solamente, ¿no? En el almuerzo o la cena, ¿no? Satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Simplemente es también ver el tema hija o hijo, cómo te fue, ¿no? También a los papás, ¿no? A los papás, de repente, muchos de los papás
ni siquiera han ido a la universidad, ¿no? Simplemente han acabado su colegio y va a ver, ¿no? Y esos papás tienen, también son diferentes, de diferentes características, ¿no? Ustedes de repente, algunos ya están laborando en el colegio. Hay otro papá diferente, otro papá diferente caracteres, ¿no? Entonces, nosotros como profesores debemos de poder al menos orientarle, ¿no? Entonces, usted, ¿no? Así, algunos también de repente son tutores, tutores del aula, ¿no? Entonces, en educación de padres, pues hay que decirle a los chicos, a los padres que puedan conversar bastante sus hijos, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho, ¿no? Y pero bastante y tener bastante tino. Hay que mencionar, digámoslo así, ¿no? Porque esto de acá, decirle que la matemática no sirve de nada, nunca me gustó la matemática en el colegio. Otra cosa que yo he escuchado, ¿ah? Yo he sido malo en matemática en el colegio, eso también he escuchado, ¿no? Entonces, esas cositas, pues, ¿no? Siempre. ¿Por qué crees que un niño o una niña siempre tiene un referente, ¿no? ¿Por qué? Porque ese depende a su éxito, ¿no? Por el liderazgo que tiene, ¿no? Entonces, pero a veces, lamentablemente, a veces en la casa, a veces soltamos esas cosas, ¿no? Como nunca me gustó la matemática, ¿no? En el colegio, ¿no? Y pues todas esas cosas, ¿no? De repente hay algunos por ahí tienen algún comentario que pueden hacer, sería bienvenido, ¿no? Para poder complementar todo esto y para. Profesor. Adelante. Ya, profesor. Profesor, buenas noches. Soy Alexandra. Profesor, creo que en nuestra vida cotidiana, en todo momento están las matemáticas. Sin darnos cuenta, hacemos las matemáticas. Pero, ¿qué pasa en el colegio? A veces, como usted está diciendo, a veces los profesores no innovan. Entonces, no utilizan nuevas estrategias. Y es por eso que a veces yo incluso, o sea, yo me incluyo. No me gustan las matemáticas porque nunca logré entender casi bien a los profesores, no utilizaban buenas estrategias. Pero ¿qué pasa cuando los profesores utilizan buenas estrategias? Te hacen entender. Por ejemplo, a mí física me gusta porque la profesora nos hacía entender, o sea, con buenas estrategias así. Entonces, el alumno también, si los profesores utilizan buenas estrategias, el alumno se apega a la matemática, entonces le llega a gustar. Pero si no es así, simplemente no le llega a gustar. Entonces, yo pienso que los profesores deberían de utilizar estrategias para que también los alumnos pues les llegue a gustar, ¿no? No rechacen tanto las matemáticas. Muy bien, gracias. Ok, gracias. Muy bien. Ese es el segundo punto, ¿ya? El segundo punto. Sí, justo. Vamos a ver, ¿ya? El segundo punto dice, las prácticas pedagógicas, ¿no? Algo dirán que la generación cambia. Por ende, no se puede continuar dictando como hace 5 o 10 años. ¿Alguno? ¿No? Entonces, no podemos continuar pidiendo que los estudiantes memoricen la tabla de multiplicación, algunas fórmulas para la resolución de algunas preguntas, ¿no? Justamente como acaba de decir, ¿no? La colega, es cierto, ¿no? Porque nosotros mismos hay que ser autocríticos, ¿no? Por eso, un buen docente, un buen maestro, en este caso, hablando de maestro, pues un buen maestro es pues cuando nunca deja de aprender, ¿no? Hay que meternos en la cabeza eso, ¿no? Muy buenas noches, pienso, ahorita voy a leer, ya voy a primero concentrarme lo que voy a decir. A ver, una idea simple para todos. No sé si de repente algunos que ya saben, ¿no? Un buen maestro siempre va a estar en lo correcto, porque bueno, nadie es bueno porque
Siempre hacemos o queremos hacer lo bueno, pero pocos hacemos lo correcto, ¿no? Entonces, un maestro va a hacer lo más correcto posible, siempre y cuando nunca deja de aprender, ¿no? Quiere decir que nunca va a dejar de leer, ¿no? A través de lectura, pues un maestro va a estar acorde, ¿no? A la tecnología, ¿no? Que la tecnología avanza, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, antes, por ejemplo, ¿no? Veíamos algunos términos, ahora son otros términos, ¿no? De los chicos también novedoso, ¿no? Entonces, esas cositas aprendemos cuando nos informamos, ¿no? Simplemente decirles eso, ¿no? Si lo saben, muy bien, y si no lo saben, pues, bienvenido sea, ¿no? Un buen maestro, pues, va a ser aquel que nunca deja de aprender, ¿correcto? Ahí nos quedamos con esa frase, ¿ya? Maestro, buenas noches. Pienso yo que muchas veces los maestros nos hacemos medio complicado la enseñanza de la matemática, dice, ¿no? Hay mil formas de poder resolver un problema. Nosotros tenemos que aprovechar esas habilidades que puede presentar el niño. Correcto, muy bien, ajá. Mil formas de poder desarrollar un ejercicio, ¿no? Y poder encontrar la solución, ¿no? Entonces, yo decía, ¿no? Creo la semana pasada expliqué, nosotros somos tutores, ¿no? Hacemos que la estrategia, ¿no? El método pueda funcionar bien, ¿no? Entonces, pues hacemos que, ¿no? Una vez que hacemos que las estrategias funcionen bien, pues vamos a ir ver, ¿no? Si tiene lógica o no. Entonces, yo también soy eso, ¿no? De las claves, ¿no? Y tampoco veo que podemos hacer que los niños se puedan motivar, ¿no? Se puede motivar ya, se puede motivar y pueden juicio con respecto a un ejercicio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo primero a veces hago, ¿no? En clase, ¿no? A veces es un poco no tan complicado, ¿no? Los chicos al resolver, pues, se motivan, ¿no? Ay, así sí puedo, ¿no? Pues, otra vez, ¿no? Entonces, lo hacen, ¿no? Lo hacen, de esa forma a veces se llega a motivar, ¿no? Y que los alumnos puedan entender, ¿ya? A ver, otro. A ver, muchas veces también, muchas veces, hay muchos profesionales a ver, un ratito, por favor, ya. A ver, muchos profesionales, docentes, psicólogos e investigadores sugieren que los juegos matemáticos son una herramienta formativa poderosa, ¿no? Para estimular y motivar el aprendizaje. No, no solo se trata de hacer, manejar bien, ¿no? Una cosa es, libertinaje y otra cosa es libertad, ¿no? O sea, creo yo que no hay que confundir, ¿no? Un juego o un juego con propósito, ¿no? Digamos,
porque ya, a ver, no solo se trata de hacer jugar al estudiante en los diferentes niveles de modo improvisado, ¿no? Sino hacer de manera deliberada y planificada para lograr resultados. Ahí bien claro dice, ¿no? Los juegos matemáticos son un elemento de motivación para el aprendizaje significativo de la matemática. Entre sus características tenemos las siguientes, ¿no? Favorece la comprensión y uso de contenidos matemáticos en general y al desarrollo del pensamiento lógico en particular, ¿no? Ayuda el desarrollo de la autoestima de los estudiantes en cada etapa o nivel en que se encuentren. A ver, otro. Relaciona la matemática y diversión, ¿no? Desarrolla el aspecto de colaboración y trabajo en equipo a través de la interacción entre pares. Permite realizar cálculos mentales, ¿no? Permite que genere que el estudiante, en el estudiante su auto preparación, ¿no? Es como que también lo va a hacer en cualquier momento juegos similares, ¿no? Y ahí obviamente también va a aprender. Los practicantes adquieren jugando flexibilidad y agilidad mental, ¿no? Promueve el ingenio, la creatividad y la imaginación, ¿no? Estimula el razonamiento inductivo, deductivo, ¿no? Adquiere un sentido de autonomía, autodominio necesario a lo largo de toda la vida, ¿no? Muy bien. A ver, la importancia de los juegos matemáticos para niños de inicial. ¿No? Entonces, vamos a ver, ¿ya? A ver. Los juegos matemáticos ayudan a desarrollar la capacidad mental de los niños que los practican, ¿no? A ver, ¿qué más? El juego en los niños es muy importante, ya que a través de ellos aprenden y comprenden la realidad que les rodea, ¿no? Liberan tensiones, desarrollan su imaginación, su ingenio, su entorno, prácticamente el niño se desarrolla, ¿no? Acorde a la realidad. A ver, vamos. Ya, a ver. Como el mismo comenta, ¿no? Cuando los niños juegan, pues se encuentran con una realidad, ¿no? Donde es factor de contradicción, ¿no? Porque, ¿por qué crees que a veces nosotros siempre decimos que la vida es dura, ¿no? Igualito, ¿no? Para los niños. Ellos pues no tienen muchas responsabilidades, pero cuando hay un juego, cobra, hace, ellos se vuelven como que si no tuviéramos ido, como que nosotros estamos adultos ahorita, ¿no? Con muchas necesidades, ¿no? Digamos, algunos pagar el agua, la luz, ¿no? Digamos, tenemos la comida, el alquiler, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas, muchas. Tenemos muchas necesidades para poder cubrir. Igualito los niños también hacen cuando juegan, ¿no? Pues ahí es donde se gradúan su estado emocional, ¿no? Ahí hacen su catarsis, ¿no? Entonces, porque si eso sobrepasa, también a veces se vuelven también muy irritables, digamos, ¿no? Porque hay otros que hacen mucho su berrinche, ¿no? Entonces, pero en el juego a veces ellos se gradúan, ¿no? Saben aprender a perder, ¿no? Y a no ser, a ser empático con sus compañeros, responsable, ¿no? Todo eso aprenden, ¿no? Ya, entonces, y de esa forma ellos comprenden la realidad, ¿no? De lo que estamos viviendo en sí. Muy bien, a ver. Un niño sano quiere jugar a todas horas, ¿no? No se cansa nunca.
¿no? En su manera de ir adaptándose a la sociedad, ¿no? Entonces, claro, porque es una forma de decir, ¿no? Un niño sano, porque obviamente está lleno de energía, un niño está lleno de energías y sale pues incansablemente, ¿no? Y qué bonito, bueno, sería si lo hacemos jugar una responsabilidad, ¿no? En este caso estaría en inicial ese niño que es así, ¿no? Bastante se mueve para acá, para allá, que hace otra cosa, ¿no? Entonces, si lo llevas a un juego, y ahí va a aprender, ¿no? La responsabilidad, la disciplina, todo eso. Entonces, mira, vemos acá la importancia de los juegos matemáticos para niños de inicial, ¿no? Muy bien, a ver. El primer tipo de juego lo realizan los bebés, ¿no? Es el de la manipulación sensorial motriz. En cuanto el bebé puede controlar sus movimientos, los empieza a usar y explorar en forma de juego, ¿no? El juego sensorio-motriz puede ser chuparse el dedo, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? El juego, patear los costados de la cuna, ¿no? Los bebés manipulan, exploran y actúan, ¿no? Pero también el juego les brinda apego y seguridad. ¿Qué significa apego, no? Es cuando a veces el gusto también, ¿no? Con el tema del tipo de juego, ¿no? Y también les muestra seguridad. Para los niños, los objetos pueden convertirse en cualquier otra cosa, ¿no? Eso es lo clásico que se ve, ¿no? Un palo puede ser un caballo y cuatro líneas una casita, ¿no? Estos juegos son llamados simbólicos, ¿no? Son importantes para comprender los significados y sus determinantes para la inteligencia y la relación de los niños con otros, ¿no? O sea, a veces ellos de pronto lo hacen, ¿no? Digamos, ¿no? Ven un zapato de su papá, ¿no? O de su mamá, ¿no? A veces de pronto lo hacen volver como su carrito, ¿no? Entonces, hacen propio de su juego, a ver. A ver, pues vamos a hablar del tema de Howard Gardner, ¿no? Sobre las inteligencias múltiples, ¿no? Bueno, Howard Gardner es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, ¿no? Conocido por sus investigaciones en el análisis de la capacidad cognitiva y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? En el año 2011 le entregaron el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. En su teoría de la inteligencia múltiples indica que el ser humano tiene ocho tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia corporal y cinética, sinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersónica, la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia visual y espacial, ¿no? Estas tres últimas en especial pues involucran la facilidad de aprendizaje a través de los juegos. Lo que es la inteligencia visual, espacial y lo que es la lógico-matemática, ¿no? Y de la solución de crucigramas, de los problemas matemáticos, de las imágenes y dibujos, ¿no? Esto nos lleva a pensar, entonces, ¿por qué no utilizar más los juegos matemáticos en la enseñanza, ¿no? Y pues sería una adecuación, digamos, sin que al alumno le pueda caer pesado, ¿no? Una educación, digamos, pueda ser muy 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 ligero, muy muy acorde, digamos, a su necesidad.
juego es recomendable que previamente haya pesado todo y los que